río Purús nace en la parte suroriental de la selva peruana, en el departamento de Ucayali, y tras corto recorrido por el territorio del Perú, se introduce en el Brasil hasta desembocar en el río Amazonas. Fue testigo de guerras y matanzas entre peruanos y brasileños que se disputaban la posesión de sus bosques, ricos en caucho, xiringa y castaña. La Gran Depresión Económica de 1914, con la desvalorización del caucho, significó el exilio de los aventureros. La paz y el silencio inquietante de la selva retornó de nuevo a sus playas. Las tribus que hoy habitan sus orillas llegaron al río Purús en una lenta peregrinación de muchos siglos procedentes del río Ucayali. Investigaciones arqueológicas y lingüísticas nos permiten suponer que, hace unos siglos, los antepasados de estos grupos Pano formaban una sola entidad étnica, geográfica y lingüística. Estamos en el poblado de San Marcos, en el río Purús, donde el grupo más significativo de Xaranaguas vive en contacto con el blanco, manteniendo al mismo tiempo las costumbres y tradiciones de su organización social. Los Xaranaguas son celosos guardianes de sus lagos, donde abunda el mayor pescado de agua dulce del mundo, el paichi, y cuya pesca solo realiza cuando los trabajos de agricultura no les permiten salir en expediciones de caza. Paichi puede llegar a pesar más de 150 kilos. La hembra es conocida por el color rojizo de sus escamas en la zona caudal. Su intensidad progresiva indicará al Xaranagua la proximidad del desove y, por consiguiente, el respeto o la liberación de la pieza cobrada. Organizan su pesca en forma comunitaria o por grupos familiares y arponean tantos paichis cuantos sean necesarios para abastecer al poblado. Tan grandes y gruesas son las escamas que para desprenderlas lo hacen a golpe de machete. Viven de su trabajo diario y no aceptan la producción acumulativa o intensiva, logrando así el equilibrio ecológico para su perfecto desarrollo cultural. De ahí que en sus lagos siempre habrá paichi y variedad de pescados, mientras que donde el blanco penetra con fines comerciales, está próximo el agotamiento y el exterminio de las especies.
llegada la época del desove, los Sharanagua abandonan la pesca del paichi y se abastecen de pescado buscando otras zonas y empleando otras técnicas. Hoy se celebra la fiesta de Tsaika. Las mujeres entonaron bellas canciones solicitando a los hombres que traigan comida al poblado. Suena el pilón machucando las hojas de huaca, que sus antiguos recibieron de un antepasado mitológico, y el Sharanagua cultiva en los patios de sus casas para la pesca. Y sobre las aguas estancadas, donde las grandes crecientes del río inundaron las partes más bajas de sus orillas, derraman las hojas maceradas, provocando la intoxicación paulatina de cuanto viva en el agua. Armados de machetes y lanzas especiales, deben prestar atención a cualquier movimiento del agua, pues lo mismo puede significar un caimán, una anguila eléctrica o un pescado. Estas pescas comunitarias son participadas por todo el poblado, pues mientras los hombres van a los lugares de pesca como elemento base de su alimentación, las mujeres permanecen en el poblado elaborando bebidas vegetales como el masato y el chapo para complementar el esfuerzo del hombre. La adquisición de alimentos está perfectamente organizada. El hombre abastece de carnes con la caza y la pesca, y la mujer de vegetales traídos de la chacra o cultivo y el bosque.